La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino, y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.
Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Interpretando la larga historia de la corrupción en el Perú, siglos XVI y XXI. Esta conferencia se adentra a la corrupción desde una visión enmarcada en la historia de los conceptos y en la historia de la cultura política para poder entender este mal social en diferentes contextos y así poder enfrentarlo de manera mucho más efectiva en la democracia de tipo liberal que se intenta instalar en el Perú. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de José Vargas, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos a Eduardo Torres con nosotros, con el tema Interpretando la larga historia de la corrupción en el Perú, siglos, como dijo Gina, 16 al 21. Él es doctor en historia con mención en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en historia por la misma casa de estudios, profesor universitario, investigador y escritor. En el 2004 obtuvo el premio Franklin Peace y en el 2007 el premio nacional Pontificia Universidad Católica del Perú, categoría ensayo, galardón que volvió a escribir y recibir en el 2009. Ha tenido varias publicaciones: Corte de Virreyes, en entorno del poder en el Perú del siglo XVII, Buscando un rey, el autoritarismo en la historia del Perú, El acorde perdido, ensayo sobre experiencia musical desde el Perú, La voz de nuestra historia, el poder de la oratoria civil y religiosa en el Perú y la violencia en los Andes, historia de un concepto, siglos XVI y XVII. Bueno, Eduardo, es un gusto tenerte esta noche con nosotros y a nombre del director general de la Escuela Nacional de Control, señor Miguel Báez, y del subdirector administrativo, ingeniero Marco Antonio Núñez del Prado, agradecerte por tu presencia y expectantes por tu ponencia tan interesante de esta noche. Buenas noches. Buenas noches, señor Vargas, estimados amigos, Gracias. colegas. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, les deseo a todos pues paz, prosperidad y sobre todo salud en estos tiempos recios, ¿no? Los tiempos recios son pues así como su nombre los dice, recios, ¿no? Porque en ellos parece juntarse todo: la peste, la muerte, la violencia y claro está la corrupción. Y parece pues que en el Perú esa sumatoria pues ha sido muchas veces tendencia para mal de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo ahora en que se conjuntan, ¿no? Y tal vez pues son estos momentos recios los que nos ponen a prueba y los que nos permiten en cierta manera pues tratar de hacer una especie de introspección, ¿no? De lo que está pasando. Y por eso que yo siempre estoy dispuesto cada vez que me invitan y me convocan a aportar algo de lo que más o menos me he estado dedicando a estudiar en los últimos años. Como bien han dicho en esta presentación, pues me he dedicado mucho a la cultura política peruana. Me he dedicado a ver esa cultura política peruana desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta XX, ¿no? Y en ese largo espectro, pues me propuse ver los males que sacuden al Perú. Entonces ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de leer mis artículos o mis libros, van a ver pues que yo he tratado de desentrañar el fenómeno de la violencia, del autoritarismo, y de la corrupción, ¿no? Entonces, vaya que en ese intento, pues uno también termina estresado, molesto, frustrado, porque en cierta manera, como historiador, pues no solamente es que yo dialogue con los muertos, ¿no? Sino que lo que me preocupa es que esos muertos a veces están entre nosotros como fantasma todavía soplándonos al oído. Y mi deber es, en cierta manera, mi deber pedagógico y mi deber como historiador es, en cierta manera, acusar a esos fantasmas que nos están todavía asolando para no desaparecerlos,
porque esa es una primera mala noticia que les tengo, ¿no? No vamos nunca ni a desaparecer ni a la violencia, ni al autoritarismo, ni a la corrupción. Esa es una utopía, ¿no? Muy propia del siglo XVIII ilustrado, que sostenía que algún día el ser humano, en una especie de teleología, de la civilización, pues iba a llegar a la paz mundial, a la civilización perfecta. Eso es un mito que ya, pues, ya no se maneja y se derrumbó. Más bien lo que hay que hacer es asumir que vamos a tener que convivir con esos fantasmas, la violencia, la corrupción, la dictadura, pero que lo que se intenta es aminorar sus efectos o reducir el impacto de esos demonios y tal vez encerrar, como se dice, pues al diablillo en la botella e impedir que siga siendo más, más crueldad, ¿no? Sobre nuestra sociedad. Entonces, eso es lo primero. Y que claro, también les adelanto algo que va a ser el eje central de esta ponencia, y es que yo creo que la manera de poder, pues, controlar a estos demonios, geniecillos malignos, es dentro de un régimen, y que ese régimen es, y que después de muchos años de estudio he considerado que es el mejor, es la democracia liberal capitalista, ¿no? Entonces ya de antemano doy proclamo una especie de desnudez política de lo que yo voy a defender hacia el final, ¿no? Es un spoiler de lo que yo voy a defender hacia el final, ¿no? De cómo se puede combatir a la corrupción dentro de un sistema democrático, liberal, capitalista, y que justamente ese sistema es el que más herramientas puede dar, en lo que he podido ver, para poder detectar esos actos corruptos y así poderlos, pues, dominar, ¿no? Entonces, para hacer eso voy a tener que hacer una larga historia, ¿no? Porque la historia de la corrupción, pues, es tan extensa como lo es la misma presencia del ser humano cuando conforma comunidades políticas, ¿no? La misma palabra corrupción, pues, digamos que ha mantenido su vigencia durante miles de años, en el sentido de que corrupción es lo que ustedes en la cabeza pueden estar pensando en este instante, es decir, algo que se está pudriendo, ¿no? Entonces, ese concepto, interesantemente, se ha mantenido incólume en todo lo que es la llamada civilización occidental, ¿no? Desde los griegos en adelante, ¿no? Algo se pudre, el cuerpo se pudre, la comida se pudre, y ahí vamos viendo ya la asociación. Las costumbres se malogran, la política se corrompe, y así pues el concepto tiene pues ese olor a hedor, ¿no? Corpóreo, que también es muy interesante recogerlo, ¿no? Y también quisiera que esta ponencia también termine con algunos mitos. Y discúlpeme que me ponga pues así tan soberbio cuando digo, acá destruiré algunos mitos. Bueno, lo pongo a discusión. Y según me dicen en el chat, los interesados pues pueden ir dando sus preguntas, que yo las recibiré de muy buen agrado y que sean de todo calibre, y ojalá que se puedan recoger sobre todo las de alto calibre, ¿no? Y es que se suele asumir de que la corrupción ha sido una desde hace 500 años, ¿no? O sea, tan corrupto puede ser un presidente peruano sentenciado como corrupto puede ser, pues, un virrey del Perú del siglo XVII, ¿no? Algunos han ido más lejos, ¿no? Han partido desde el incanato y han encontrado una especie de línea, inalterada de la corrupción desde los incas hasta Fujimori. Y claro, son todos esos los que creen en el estado fallido del Perú, ¿no? Es decir, el Perú siempre ha estado cimentado en la corrupción, ¿no? Y eso me parece también de un facilismo bastante grave. Claro, se suele pensar eso, ¿no? De que la corrupción es un fenómeno que tiene que ver literalmente con robar, ¿no? Con robar. O aprovecharse de un estado, ¿no? Pero solemos olvidar que esas ideas, pues,
no son iguales en todos los tiempos, ¿no? Porque es pensar que conceptos, definiciones, apreciaciones políticas son idénticas, ya sea en el siglo XVII como en el siglo XXI, y eso no es así. Por otro lado, también esta oportunidad valiosa, y va a ser esta solamente una aproximación, a ya también terminar con esa idea de que la corrupción tiene que ver solo con robar dinero, ¿ya? O con robar, o con hacer, pues, sobornos, cohechos, trampillas, jugadillas, coimas y demás, ¿no? Cuando tal vez nos estamos olvidando del tema principal de la corrupción política en el Perú. Y yo creo, y esta es la teoría que también les voy a dar y que tal vez se molesten muchos conmigo, de que no hay peor corrupción, no hay peor corrupción que la dictadura. La dictadura es la peor corrupción, ¿no? Y eso está pues desde los griegos hasta ahora. Pero en el Perú se ha solido olvidar ese aspecto, ¿no? La gente suele relacionar la corrupción solo a la malversación de fondos, al robo de dineros del Estado, a cohechos, licitaciones fraudulentas y demás. Pero se suelen olvidar de que los dictadores son tal vez el epítome de la corrupción política, ¿no? Y en ese sentido, pues me pongo vargallosiano, ¿no? Vargas Llosa, pues, al cual le critican tanto, pues, sus opiniones, muchas de ellas criticables, pero otras que deberían ser tomadas en su justa medida, ¿no? ¿Qué es lo peor para él en un sistema político? Pues la dictadura de izquierda y la dictadura de derecha, porque las hay, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan corruptas y nocivas las dictaduras? Porque las dictaduras, por más que el balance parezca en esencia positivo, es decir, obras públicas, reforma agraria, salvar a algunos sectores de la pobreza, modernización del país, edificios, carreteras, por más que las dictaduras puedan dejar ese saldo aparentemente positivo, las dictaduras, todas ellas en la historia del Perú, y confíen por favor en un historiador peruano, he visto a todas las dictaduras, de izquierda y de derecha, y todas ellas son ladronas y asesinas. Terminan embadurnadas en sangre. Entonces, esa dictadura suele ser soslayada, ¿no? Escondida, ¿no? Nadie lo dice en voz alta y más bien se suele olvidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no he encontrado por ahí a alguien pues que bajo este precepto diga el dictador Velasco fue corrupto, ¿no? No he encontrado últimamente que se diga con claridad meridiana el dictador Leguía fue corrupto. Pero Leguía no robó, porque Leguía tenía mucho dinero y no necesitaba robar. ¿Entienden? Pero se olvidan que Leguía, pues, fue un dictador que concentró el poder, exilió gente, persiguió opositores, encarceló periodistas, políticos. Se hizo de un número dos, un válido tras las sombras y un poder tras el trono, a modo de un antecesor de Vladimiro Montesino, llamado Germán Leguía Martínez, cuya incidencia realmente nefasta, pues también lo llevó a construir una cárcel en la isla San Lorenzo, donde meter a todos los enemigos, ¿no? Eso es una dictadura terrible, ¿no? Pero últimamente, ¿qué es lo que pasa? Eso es una tendencia también en la historiografía peruana y entre la gente. Pasado algunos años, eso queda pues sumergido y la figura de estos personajes son reivindicadas. Entonces yo no puedo pues aceptar que se hagan romerías con trompas y salterios y emociones pues contenidas al monumento a Leguía que está en la Avenida Arequipa y celebrar su aniversario. También me he visto sorprendido, pues, que se reivindique
la figura de Odría, que se ha cumplido también en el 2018 un aniversario, ¿no? Un dictador tropical, bananero, casi sacado de una novela del boom de la literatura real maravillosa latinoamericana, ¿no? Corrupto y responsable de torturas, muertes y desapariciones, pero no, ahora pues se le reivindica como pues un dictador preocupado por el pueblo y que su modernidad, la relativa modernidad que logró, pues amerita una especie de limpieza de rostro, ¿no? ¿Por qué no decir Velasco dictador y corrupto? Todos creo que estamos de acuerdo con que era necesaria una reforma agraria. Todos estamos de acuerdo con que pues había injusticia en el Perú. Todos estamos de acuerdo con que pues la tierra debía ser repartida de manera equitativa y debería desaparecer el gamonalismo casi con tintes feudales. Pero debería resaltarse eso, mas no la figura dictatorial que lo hizo, ¿no? Y ahora prácticamente, pues lo que creen nuevas generaciones es que de vez en cuando, por las circunstancias de injusticia, es necesaria la figura de un dictador con tal que garantice ciertas justicias sociales, ¿no? Y ustedes dirán, ¿pero qué robó Velasco? Pues no lo sé, pero ¿se le puede acusar de algunas muertes? Pues sí, como a todo dictador. Pues alguien debería recordar lo que pasó en febrero del 75, ¿no? Entonces, ¿se han contado las muertes? Claro, en esa época no existía la figura de la autoría mediata, pero si aplicáramos eso de la autoría mediata, pues la figura de la represión pues queda obviamente en quien tiene el poder total, y el poder total pues lo tenía el dictador, ¿no? Esas cosas se suelen olvidar. Como pues en México también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, la masacre de Tlatelolco, ¿no? Mueren los estudiantes, ¿no? ¿Quién es el responsable de eso? Es una cosa que se silencia, ¿no? Se silencia. Y mi temor es que de aquí a 20 años o 30 años, pues ocurra que un monumento a Alberto Fujimori lo reivindique y lo limpie de los millones de millones que desaparecieron de las arcas del Perú y se entierren pues los crímenes probados en asesinatos y secuestros. Y claro, ahí sí, creo que los que están acá presentes me darán la razón, que ahí sí puedo decir con contundencia que hubo secuestros y asesinatos porque hay una sentencia, ¿no? Muchos de ustedes ahora esperarán, ahora pues Eduardo va a hablar de otros casos y va a decir, este presidente fue corrupto y no lo puedo hacer porque pues no hay sentencia, ¿no? De los otros tal vez sí puedo decir algo porque ya los documentos hablan, ¿no? Es la magia de la historia en cierta manera. Hecho ese preámbulo, también me parece que se ha olvidado mucho la conceptualización de la corrupción y la filosofía que hay detrás de la corrupción, ¿no? Porque cada vez encuentro libros más interesantes los unos de los otros. Algunos, por ejemplo, dicen que la corrupción es necesaria y que tiene un lado positivo porque permite desahogos sociales, porque permite reivindicaciones que en otras circunstancias no se podrían dar y porque pues hacen que los que están abajo encuentren pues una especie de ¿cómo podríamos decirlo?, de camino tal vez torcido, pero que les permite emerger y que eso evita que un país pues se vea envuelto en una situación de revolución social que podría ser más desastrosa, ¿no? En el caso del Perú, son esos los que, pues, en cierta manera le den un lado positivo a la informalidad, ¿no? A la informalidad. ¿Qué sería, pues, a veces me pongo a pensar del Perú sin esta, ¿cómo podríamos llamarla? Herramienta corrupta que es la informalidad, ¿no? Imaginemos, pues, a alguien que trabaja todo el día y que subsiste. Con lo poco pues que puede dar en oportunidades el Perú, sobre todo para los que menos tienen, y que su único medio de salvación sea pues llegar a su casa y sentarse frente tal vez
a lo más valioso que posee, que es la televisión, y poder pues ver una película de Disney pirata, ¿no? Mientras que en Estados Unidos pues un CD vale pues como $20, acá pues uno puede ir a Polvos Azules y conseguir pues todo el universo del cine, desde el cine mudo hasta los futuros ganadores del Oscar, a precios pues de 3 soles, 5 soles, ¿no? Entonces, alguien puede decir, si no fuera por la informalidad, grandes sectores de la población estarían marginados de la diversión, del desahogo artístico, del disfrute estético, y que pues eso es una especie de salvación, felizmente, porque si no, estaríamos en más problemas de lo que estamos, ¿no? De la misma manera, esto lo dijo, no sé si ustedes conocen al sociólogo Javier Díaz Albertini, aunque creo que él lo dijo en silencio, y si me está escuchando, pues que me disculpe, ¿no? La verdadera reforma agraria del Perú no fue la que hizo Velasco, tal vez. La verdadera reforma agraria fue, pues, justamente la invasión, entre comillas, de los cerros de Lima, donde, pues, las personas se hicieron propietarias, ¿no? Y eso, pues, fue un himno a la informalidad, ¿no? Es decir, me apodero de las tierras, soy propietario, pongo mi casa, pongo mi bandera, esto es mío, esto es mi terreno, ¿no? Interesante perspectiva la del profesor Díaz Albertini, ¿no? Entonces, eso es lo otro, ¿no? También hay libros que pueden decir, hay un lado positivo de la corrupción, ¿no? De la misma manera, han surgido otros enfoques, ¿no? Como por ejemplo, acaba de salir un libro del ex procurador José Ugas llamado La Gran Corrupción, ¿no? Y que la gran corrupción, pues, es la que no, todavía no nos deja de impresionar. Es esa corrupción que ya es extranacional, ¿no? Es decir, aglutina a gobiernos, a megacompañías, a ministros, presidentes, gobiernos enteros que se ponen al servicio, pues, del robo, ¿no? Casos como los de la FIFA, casos como los de Odebrecht, pues entonces eso es una gran corrupción que tiene la maldad, es así, tiene una maldad absoluta de ser muy difícil de rastrear, de descubrir, de compaginar, y que solamente poderes más grandes pueden descubrir, como es Estados Unidos. Estados Unidos, cuando pues quiere detectar estas cosas, las hace, ¿no? Detecta las corruptelas de la FIFA y detecta las corruptelas de Odebrecht, y ahí recién te arma el escándalo que cae como efecto dominó, ¿no? Eso también nos podría hacer pensar pues en una especie de imperialismo en cuanto a la vigilancia de la corrupción se refiere en Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos diciéndonos, oigan, tus gobiernos se están volviendo corruptos y esto ya es descarado, tanto así que yo ya tengo que decirles algo, ¿no? Y esa gran corrupción, pues, cuando muestra su rostro, no los muestra en su peor faceta, pues, porque esa gran corrupción sí termina violando derechos humanos, pues. Porque la cantidad de dinero que desaparece, pues, impide justamente, no sé si vieron el videíto que salió antes de que comenzáramos esta ponencia, hecho por la Contraloría General de la República, la historia de Rosita, y Rosita es la niña, pues, que la vida la maltrata, porque la corrupción, como un monstruo grande que pisa fuerte, ha impedido que los dineros del Estado se vayan en hospitales, se vayan en escuelas, se vayan en guarderías, y por eso que la gran corrupción literalmente pues viola derechos humanos y es una cosa que recién se está poniendo en el tapete, ¿no? Y claro, es una corrupción que está por encima de los gobiernos, ¿no? Con gente poderosísima, que implicaría que alguien, ni siquiera los periodistas, pues podrían, porque tendrían que juntar millones de millones para poder contrarrestar el robo de millones y de cómo se va escondiendo la información en complejos, pues, sistemas bancarios, en complejas redes de, ¿cómo se llama?, de economía ingrávida, es decir, de programas, cuentas bancarias que se transfieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese también es un aspecto que felizmente está saliendo a la luz, la corrupción como violadora, pues, de los derechos humanos, ¿no? El asunto es que justamente en esa gran corrupción
Es muy difícil que encontremos culpables que terminen encarcelados, ¿no? Que es lo que la mayoría de personas quiere, es decir, quiere sanciones de los culpables, ¿no? Y a veces las personas pueden ser muy duras, casi rayando en el fascismo, cuando le hablamos de sanciones con respecto a la corrupción. Yo le enseño a muchachos y muchachas de pregrado y siempre les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto le pondrías tú de pena carcelaria a alguien que te ha robado un celular? Y todos me dicen de 20 años para arriba. Entonces, oye, pero tú no puedes actuar así, ese es un acto injusto. Tú no puedes mandar a la cárcel a alguien a 20 años porque te ha robado el celular. Entonces, se sorprenden cuando se enteran que para ir a la cárcel, pues tiene uno que robar como 5 mil soles, 4 mil soles, 3 mil soles, ¿no? Y no pueden creer que eso ocurra, ¿no? Porque la gente quiere sanciones que parece que no se dan. Y claro, con la gran corrupción no pasará eso, pero felizmente ahí me he estado enterando de otras teorías que sostienen que es verdad. Aunque muchos de estos grandes peces corruptos, pues no van a terminar en la cárcel, felizmente estamos en un nuevo tiempo en el que ha aparecido la opinión pública para acusar los actos corruptos ya que parecen pues desbordar a contralorías y desbordar a poder judiciales, ¿no? Entonces, aunque suena peligroso, porque es decir, la prensa hablando y acusando y adelantando juicio, ¿no? Pero muchas veces eso ha sido lo único que hemos tenido para que las personas puedan pues abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué sería de este escándalo en el que estamos sumergidos y que se le ha puesto pues este nombre huachafo de vacuna gay si no hubiera sido por un destape de periodistas? Esto no fue descubierto pues por la Contraloría, no fue descubierto por la Fiscalía, no fue descubierto por un garganta profundo que esté pues metido dentro del gobierno. Esto fue descubierto por periodistas, por investigadores periodistas, ¿no? Que se la juegan porque tienen que salir y decirlo pues en público y se inicia pues todo. Y comienzan a caer, ¿no? Y el asunto es que, sí, pues, aunque muchos no terminarán en la cárcel, como esperarían mis alumnos más pequeños, existe esto, que también lo he leído en mucha literatura, que habrá algo que se llama, pues, esa sanción moral, moral entre comillas, de quedar, pues, en las páginas de la prensa o quedar en la página de ya de algunos libros de historia o de sociología actual, que dejan, aunque sea como castigo, la sospecha de que este que tuvo el poder y que el pueblo le dio la confianza a través de elecciones, pues las traicionó de la manera más vulgar, ¿no? Que es el robo del dinero, ciertamente, ¿ya? Leí en un artículo que algunos no lo soportan. En muchas latitudes parece que eso es una sanción tremenda, ¿no? Y muchos han terminado, pues, acabando su vida con sus propias manos justamente por no soportar ese baldón, ¿no? Y eso, pues, aunque no lo crean, a mucha gente le parece, pues, muy grave, ¿no? Y si, pues, hay algún consuelo de tontos, pues que sea ese, ¿no? Tener una opinión pública que también puede ser peligrosa en el sentido de que en algún momento, pues, ellos podrán definir qué es y qué no es corrupción. Las redes sociales han vuelto eso, por ejemplo, pero si no, ¿qué nos queda? No podemos, pues nosotros, los pequeños, darnos cuenta de los grandes entramados de la corrupción, de la gran corrupción que atraviesa fronteras y países. Por otro lado, yo he tratado de hacer una historia de la corrupción que va desde el siglo XVII en adelante, ¿no? Desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Porque justamente he querido encontrar los matices que me permiten entender el fenómeno, ¿no? Y lo primero, como ya les adelanté, es acabar con esa idea de que la corrupción es como un fenómeno único que se repite en mayor o en menor medida igual durante cientos de años, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, el magnífico y yo creo que insuperable libro del profesor Quirós,
historia de la corrupción, es en realidad la guía numérica y cuantitativa de las cifras de la corrupción, ¿no? Pero le falta, creo yo, y la crítica es una especie de homenaje también a la maestría del profesor Quirós, este aspecto, ¿no?, de tratar de aniquilar el anacronismo. Anacronismo es utilizar nuestra mentalidad actual para entender fenómenos pasados, ¿no?, o conceptos pasados, ¿no? Entonces, si ustedes leen la historia de la corrupción, pues tan corrupto ha sido el presidente X como corrupto fue, pues, el corregidor del siglo XVII, y hay similitudes en su accionar, cuando eso también es algo que tiene que hilarse mejor, ¿no? Y es difícil, porque eso se llama hacer historia de los conceptos, que es una de las herramientas que me ha servido a mí para poder entender a la corrupción en el Perú, ¿no? Hacer historia de los conceptos no es hacer historia de las palabras. Hacer historia de los conceptos es ver cómo un concepto principalmente político, ha ido revistiéndose de significados o desvistiéndose de ellos a lo largo de la historia, ¿ya? Y eso a mí me pareció fascinante, porque es como hacer una arqueología de los conceptos. ¿Y qué ocurre? Que es como hacer, pues, en verdad, un concepto en una época hace que el lenguaje exprese cómo es el mundo. Entonces, ese ha sido el gran reto que me propuse. Ver cómo un concepto en un momento, es decir, la palabra corrupción en el siglo XVII, expresaba esto. Luego, en el siglo XVIII, la palabra corrupción se redujo. O sea, mientras que en el siglo XVII expresaba mucho, en el siglo XVIII se fue aminorando. En el siglo XIX se puso más burocrática, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese ejercicio me pareció fascinante. Y no solamente eso, en cada época el concepto suele relacionarse con otros conceptos, y así forman una constelación. Antes de entrar a ese tema de la corrupción, permítanme graficarlo con un ejemplo que les va a permitir entender lo que quiero decir con esta teoría de los conceptos. Muchos de ustedes pensarán, y ahí está el error, comprensible, que la palabra homosexual siempre existió. Que uno puede retroceder, pues, a 1630 y va a encontrar en los documentos, fulano es homosexual. Y no es así. La palabra homosexual es reciente, y muy reciente. Y es más, mucha gente ni siquiera sabe qué significa homosexual, ¿no? Creen que homo significa hombre, y que el sexual es el hombre que le gusta el otro hombre, cuando homo significa igual, ¿no? A mí me gusta a alguien igual a de mi mismo sexo, ¿no? Entonces, esa es una creación reciente, la palabra. Si nosotros retrocediéramos a 1630, no vamos a encontrar la palabra homosexual. Lo que vamos a encontrar es la palabra, el concepto que hacía referencia al hombre que le gusta sexualmente a otro hombre bajo el término sodomita. Una palabra muy fea, pues, porque sodomita viene de Sodoma, la ciudad más pecadora que ha existido en la Biblia, tanto así, pues, que Dios la destruye, ¿no? En esa ciudad, si ustedes leen la Biblia, pues, la gente era tan perversa que quería violar a los ángeles que Dios había enviado para advertirlos. Entonces, esa ciudad merecía desaparecer. Y desapareció, ¿no? Con toda la historia de Lot y la mujer de Sal y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esa era la palabra, pues, en el siglo 17, sodomita. Aquel que hace el pecado nefando. ¿Y cuál es el pecado nefando? Pues el pecado contra natura. ¿Y cuál es el pecado contra natura? Pues acostarse con otro hombre para tener relaciones sexuales. El hombre que se acuesta con otro hombre para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? Que el concepto, pues, está definiendo algo que yo conozco como homosexual hoy, pero tiene todo un contexto y una semántica extremadamente rica, rica en el sentido de potencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ser sodomita en 1630 implica que se está cometiendo un delito y un pecado, cosa muy diferente a la actualidad, donde la persona que es religiosa, pues, puede pecar
pero su pecado no necesariamente es un delito. En cambio, pues en 1630 el sodomita era pecador y era un delictuoso, y por lo tanto merecía la muerte. Se acabó. Porque su pecado y delito había sido tener sexo contra natura. Y ahí viene la otra palabra, ¿no? Muchos de ustedes dirán, pues contra natura significa pues sexo anal, ¿no? Y no es así. Ahí viene la otra palabra, para que vean cómo se va haciendo toda una constelación de palabras, ¿no? Natura no tiene que ver con la naturaleza, como mucha gente cree, ¿no? La naturaleza de los árboles, las plantas, y que la naturaleza tiene leyes. No, 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 no. La palabra naturaleza tiene que ver con Dios, porque Dios ha creado a la naturaleza. Y quien hace eso que hacía pues un sodomita, estaba yendo contra Dios. Entonces, cuando actualmente eso que revive hasta el día de hoy, lo hemos visto en la campaña política, te dicen, eso va contra la naturaleza. No están diciendo que van contra las leyes de la naturaleza física. En esencia, están apelando al derecho natural, acá los que son abogados después me podrán corregir, y el derecho natural parte de Dios. Así de increíble es eso. Luego eso fue cambiando hasta llegar pues al concepto actual que tenemos nosotros de homosexualidad y que todavía pues está lleno de controversia, ¿no? Porque va a venir uno que va a decir que el homosexual es enfermedad, trastorno, opción, se nace, se hace, pecado, etcétera, etcétera. Y regresando ya al término corrupción, lo mismo pasa. En esa época, el sodomita homosexual y su existencia era una prueba de que la sociedad se estaba corrompiendo, ¿no? Entonces, no necesariamente la palabra corrupción en el siglo XVII tenía que ver con que alguien hiciera una coima. La palabra coima existe en el siglo XVII, ¿eh? Es increíble. No, principalmente la corrupción era entendida como la putrefacción del cuerpo social. Imagínense a la sociedad como un cuerpo, ¿no? La cabeza es el rey, el corazón es la nobleza, los brazos son la clase trabajadora, igual que los pies podrán ser los esclavos, y ese cuerpo es una obra maestra de Dios. Es casi como el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces funciona con una jerarquía natural porque Dios la ha querido así. Y como todo cuerpo, también es plausible de corromperse, de que le salga un cáncer. Así se hablaba, por si acaso, en el siglo XVII. Entonces, que el cuerpo social se llene de sodomitas implicaba una corrupción de las costumbres, ¿no? Y que eso era muy peligroso y debía ser atendido. Y por eso debía ser eso cortado como se saca un tumor. Porque si no, el cuerpo entero se va a pudrir, ¿no? Como también corrupción es, pues, violar, ¿cómo se llama?, las buenas costumbres. Pero también corrupción era que un rey actúe mal. Porque el rey, ¿de dónde viene su poder? Viene de Dios. Y se suele olvidar, y es la base de la política barroca en el Perú y en toda América Hispánica y en toda Europa de la civilización occidental, el poder de un rey viene de Dios. Y un rey, en esencia, representa a Jesucristo. Y por lo tanto, su gobierno siempre debe buscar la justicia y el bien común. El buen gobierno, decían. Guamán Poma, este genio de la política barroca, al que todos ustedes deberían leer, no conozco mente más brillante de la política en el siglo XVII, que la de Guamán Poma, menospreciado en ese aspecto, ¿eh?, de político cortesano del siglo XVII, hablaba siempre del buen gobierno, ¿no? Y él mismo se dibujaba frente al rey, porque ustedes saben que la obra de Guamán Poma tiene pues 400 dibujos, ¿no? Y es hermoso, porque él se dibujaba en una imagen así totalmente alucinada, él se imaginaba frente al rey arrodillado, aconsejándole y diciéndole, majestad, estas son las formas de alcanzar el buen gobierno en las Indias para que los indios dejen de sufrir, para que haya, pues, prosperidad, para que termine el mal gobierno, ¿no? Entonces, el rey le decía, a ver, dime más, ¿cómo hago para resolver eso, no? Porque ¿cuál era la corrupción de la monarquía?
La corrupción de la monarquía era que ésta se vuelva en tiranía. Y a eso lo decía Aristóteles, porque recuerden que acá se recoge todo el aporte griego, romano y judeocristiano, ¿no? De ahí viene la noción de corrupción. Aristóteles decía, pues, hay gobiernos buenos y gobiernos corrompidos. La corrupción de la monarquía es la tiranía. Entonces los reyes católicos de España tenían esa idea muy clara de que podían corromperse si permitían que el indio fuera explotado, que sus funcionarios elegidos por él abusen del indio, lo manden a la mina, lo hagan trabajar forzadamente, lo alejen de la religión. Entonces el rey tenía esa gran responsabilidad de evitar la corrupción del mal gobierno, que es la tiranía, ¿no? Mucha gente cree que la monarquía española estaba totalmente corrupta y se olvidan de que hubo voces que acusaron esto y lo hicieron con mucha valentía, Guamán Poma entre ellos. Pero me acuerdo de un cura, Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, que en 1630 y algo, en la plaza de armas del Cusco, se atrevió a levantar el dedo y le dijo al rey: usted, señor, se está transformando en tirano, porque está permitiendo que los indios sean tratados como animales y que sean llevados a las minas en condiciones inhumanas. Ahí aparece una palabra que me parece increíble para el siglo XVII, inhumano. Decir eso y decírselo a un rey era pues casi un acto de llamar al tiranicidio, ¿no? Y los reyes, místicos como eran, porque los reyes son seres místicos, pues, hasta los reyes actuales, la reina Isabel tiene mucho de misticismo que no se descubre tanto, pero si ustedes se meten a estudiarlo mejor van a ver el poder místico que tienen. Los reyes se lo creían, ¿no? Se lo creían y estaban seguros que si no hacían algo, se iban a condenar pues al infierno, ¿no? Sí, lo tenían clarísimo. Claro, es una idea del rey como garante de la justicia, casi como Cristo, pastor que lleva pues a sus ovejas por el buen camino, ¿no? Entonces la corrupción en el siglo XVII tiene que ver con eso. Tiene que ver con el gobierno que puede transformarse en tiranía, tiene que ver con la relajación de las costumbres, tiene que ver con que no brille la justicia en el cuerpo social. Y acá viene lo interesante. La corrupción en el siglo XVII tiene que ver también con esa idea de justicia. Cada quien debe recibir lo que merece. Entonces, sí, pues, en el siglo XVII ocurría que un virrey podía nombrar a sus parientes como funcionarios. ¿Qué ocurría también? Que el rey podía vender un cargo en la Real Audiencia, un cargo de juez podía venderlo, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que no era necesario pedir requisitos académicos para ser un funcionario, pues, para ser nombrado corregidor, ¿no? En algún sitio del Perú. Entonces, a nuestros ojos actuales, eso pues es un síntoma de corrupción. Pero nos estamos olvidando que en esa época pues no existía ni la idea de burocracia, es decir, de un funcionario público que sirve a un Estado, ni existía la idea de carrera administrativa, ni existía la idea de No, esas ideas son muy modernas, del siglo XIX en adelante. Más bien lo que existía en el siglo XVII era la idea de que el rey regalaba, dentro de una idea de estado patrimonial, los puestos y los oficios. Y quien lo recibía podía hacer con su puesto lo que quería, venderlo, alquilarlo, traspasarlo, porque era un don que le daba el rey, materializando la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, eso era muy curioso. ¿Y qué ocurre? Que cuando eso se volvía un acto excesivo y comenzaba a afectar el mal funcionamiento del gobierno o sectores poderosos de la sociedad acusaban que se estaba ya desvirtuando la justicia, recién aparecía la corrupción como palabra administrativa, ¿no? Entonces, queda poco tiempo, pero solamente para redondear el asunto en los tiempos barrocos, de los siglos XVI, XVII, XVIII, pues la corrupción tenía que ver con tres requisitos. En primer lugar, que surja esa idea de que se está desvirtuando la justicia del monarca
justicia que es emanada de Dios y de Jesucristo, ¿no? De la misma persona, ciertamente, ¿no? Segundo requisito, que se viole la ley. Aunque la ley no era la fuente del derecho, la ley era un referente al cual se podía apelar para sustentar cuando la gente entendía que había un desequilibrio, ¿no? Y finalmente, cuando un sector mayoritariamente de la élite decía a los gobernantes, oigan, esto nos está afectando y realmente es corrupción, ¿no? Entonces es una especie de juego de reciprocidades que si no están bien equilibradas, podían estallar en corrupción. Cosa que cambia, y miren lo rápido que estoy diciendo en la exposición para acabar en una hora, en el siglo XVIII, porque es el siglo de la razón, es el siglo de las luces, y es el momento en que España comienza a ser gobernada por una monarquía que es increíble, porque es todo lo contrario a la otra dinastía. Estoy hablando de los Borbones. Los Borbones, pues, vienen con toda la herencia francesa, de la política francesa e italiana, y ellos sí no entraban a este discurso místico de la justicia, del buen gobierno, de la esencia de Dios. Ellos eran los primeros burócratas. Y como burócratas querían que América funcionara como en verdad debía ser, como una maquinaria, ¿no? Al servicio de la riqueza, de la prosperidad, de la racionalidad, para que España se vuelva una potencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo lo que decía John Lynch, el gran historiador inglés, decía, la verdadera independencia de los americanos y de los peruanos estuvo en el siglo XVII, porque ahí el rey dejaba, pues, que las élites y los indios y los criollos y los mestizos del Perú hicieran lo que quisieran siempre y cuando garantizasen la remesa de riquezas a España, la fidelidad al rey y la cristiandad del reino, ¿no? Pero llegan los Borbones y ese rollo pactista pues queda totalmente disuelto porque los Borbones quieren que por primera vez América funcione como colonia, ¿no? Y creo que ahí recién aparece el término colonia, ¿no? Los americanos están horrorizados por lo que está pasando, ¿no? Y ahí viene lo más interesante. Los Borbones quieren pues que América funcione como una máquina. Y para ello hacen una serie de reformas que ustedes conocen como reformas borbónicas, muy racionales, muy coherentes, muy inteligentes, pero que llegaron de golpe, y todo lo que llega de golpe, sin negociación y sin, ¿cómo se llama? Y ensayo, termina mal, pues. Termina, pues, transformándose en despotismo y dictadura. Entonces, ¿qué pasó? Que los americanos, en cierta manera, se sintieron ofendidos porque se les controlara en lo que ahora los Borbones consideraban eran corrupción, ¿no? Entonces los Borbones enviaban visitadores de sorpresa para sorprender a los funcionarios en sus trampas, contabilizaban al máximo detalle las remesas de oro y plata, por primera vez envían a un ejército a América y al Perú para vigilar y castigar, eso no había pasado antes, ¿no? Si ustedes creen lo que dice nuestro himno, que el peruano pues estaba encadenado, arrastrando pues una bola de metal desde 1532, pues es un error, recién los Borbones envían un ejército para vigilar y castigar, ¿no? Entonces ahí ya los peruanos se sintieron pues abrumados por un nuevo concepto de corrupción, que es la corrupción administrativa, ¿no? Ya no se perdonan los nepotismos, ya no se perdona las dádivas que daba el virrey a veces a gente inmérita, a los jueces se les pide que la ley sea, los jueces antes no eran los que pronunciaban sentencia en base a la ley, pronunciaban sentencia en base a su corazón, como así se decía, porque su corazón estaba inspirado por Dios. Ahora, el gobierno borbónico, pues racional, les dice, oye, ustedes son solo meros repetidores de la ley y apliquen la ley, ¿no? Entonces, ese cambio es lo que justamente este monstruo de la ciencia política, que es Samuel Huntington, determinó pues el choque entre la tradición y la modernidad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nociones modernas chocan con la tradición? Pues se abren las puertas a la violencia y a la corrupción, porque la gente está cambiando de valores, se les obliga a cambiar de mentalidad, se les obliga en un tiempo muy rápido a pasar de una época a otra. Entonces eso es traumante, porque la escala de valores se refunda, ¿no? Se refunda.
Nunca se olviden de eso. Los choques entre la tradición y la modernidad siempre son momentos en los que aparecen corrupción y violencia, porque son grandes traumas, ¿no? Como también lo fue la independencia, pues. La independencia se fundó sobre el experimento de transformar a los antiguos virreinatos en repúblicas democráticas bajo la idea del liberalismo, ¿no? Donde los ciudadanos son iguales entre ellos, con los mismos deberes y derechos. Se acabó la idea de que existen los indios, de que existen los negros, de que existen los mestizos, de que existen los criollos, ahora todos son peruanos, y que gobierna el pueblo, y que ese pueblo se organiza en la nación, y que hay equilibrio de poderes, y que hay congreso, ¿no? Entonces eso fue demasiada modernidad. Demasiada modernidad que llegó como una inyección de modernidad, ¿no? Y es por eso que no salió bien. Y es por eso que ese sistema se corrompió desde el inicio con el peor aborto que puede haber creado la política latinoamericana, que es la aparición del caudillismo. Y el caudillismo, pues, es también la corrupción de los ideales republicanos y la democracia. No hay personaje más nefasto en el siglo XIX que el caudillo, porque el caudillo es el hombre militar que toma el poder por la fuerza a través de golpes de Estado y que gobierna de una manera autocrática, siendo su palabra la ley y poniendo a los demás poderes a su servicio, limitando la participación o la aparición de algún partido político o de alguna asociación de personas civiles. Y eso pues terminó muy mal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Como lo decía Octavio Paz, citando a un historiador que no me acuerdo quién es, y yo me lo copio en esta manera, ningún virrey del siglo XVII tuvo tanto poder como los caudillos peruanos del siglo XIX. O sea, Agustín Gamarra tuvo más poder, más autoridad que el virrey, pues no sé, Toledo, ¿ya? Y yo diría que hasta de un rey de España, ¿no? Entonces eran en verdad los personajes más despreciables que puede haber generado la historia política del Perú, porque en ellos residió la corrupción en su peor manera, ¿no? La tiranía y el robo, ¿no? La tiranía asesina y el robo descarado, ¿no? Y no solamente eso. Las antiguas estructuras que funcionaron en el siglo XVII, como los clientelismos, como los nepotismos, que permitían en verdad pues la movilidad social y dentro de esta idea barroca del cristianismo dadivoso, pues termina prostituida y desvirtuada en el estado clientelar caudillista del siglo XIX, que lo único que hace pues es repartir los dineros del estado para ganar lealtades en las provincias con otros caudillos que podrían ser más poderosos que el que está gobernando y que podrían serle una amenaza, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues aparecieron estos señores caciques de la nueva época, de la New Age, gobernando el Perú y hasta el día de hoy, poderes regionales, feudales, casi pues a veces más importantes y poderosos que los presidentes de la República y con los cuales siempre hay que negociar, ¿no? Y claro, la dictadura pues empezó y se asentó en la mentalidad de los peruanos, corrompiéndolo todo, ¿no? Eso en paralelo pues a licitaciones fraudulentas, el robo de los dineros del guano, el fomento de un estado clientelar, cohechos, sobornos. Repartir al Perú en pedazos y dar embajadas, puestos, ministerios, promesas, etcétera, ¿no? Y claro, esa estela se repite en el peor de los siglos de la historia, que es el siglo XX, porque así como Hobsbawm determina que el siglo XX fue un siglo de matanzas y de guerras en todo el mundo, porque el peor siglo de violencias y el peor siglo de matanzas pues es el siglo XX. Lo mismo puede decirse del Perú del siglo XX, el siglo de las dictaduras y el siglo de otra de las formas de corrupción que es el populismo, ¿no? Dictadura y populismo, pues terminan
transformando a la política peruana en este híbrido no, nunca superado entre las estructuras del antiguo régimen y la modernidad, que dan pues a la corrupción su potencia, ¿no? Y que a veces ese fantasma corrupto nos parece tan normal que podemos convivir, y es por eso que, y con esto termino, porque podría seguir, pero olvídense, tenemos para largo, termina convirtiéndose a veces en este grupo de personas que no tienen ningún reparo de irle a cantar las glorias a las estatuas doradas de los dictadores hasta el día de hoy. Muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Esperaré sus preguntas si las hay. Agradecemos a Eduardo Torres Arancibia por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Hay alguna historia sobre corrupción antes del siglo XVI, es decir, en la era incaica? Bueno, es una pregunta muy interesante porque me la han hecho varias veces y la respuesta es esta. Los Andes son una civilización absolutamente distinta a la civilización occidental. Mientras que en la civilización occidental, como lo he tratado de hacer de acá, podemos hacer una línea de la historia de la corrupción que parte desde las nociones de Aristóteles hasta el populismo del siglo XX, para los incas tendría que plantearse un esquema absoluto y totalmente diferente, ¿ya? He hecho en algún momento el intento de entender qué es corrupción. En primer lugar, vamos a destruir un mito que se ha repetido tantas veces que francamente ya da vergüenza, ¿no? Que los incas fueron los creadores de estas máximas Amasúa, Maquella, Mayuya, y que ahí está, oh Dios mío, fueron los primeros luchadores contra la corrupción, ¿no? Eso es mentira, pues. El Amasúa, Maquella, Mayuya fue un invento de un literato del siglo XIX italiano que lo puso en una novela, ¿no? Entonces, si alguien pensaba que los incas pues fueron eso, pues están mal. Como también están mal los que pues creen que los incas fueron los primeros socialistas, ¿no? De nuevo, pues son esos anacronismos. En realidad, yo que he estudiado algo los incas, ahí no existe para empezar la palabra corrupción. Ahí lo que máximo podría decirse que apunta a que la sociedad va mal es este término de Pachacuti. Pachacuti significa cuando el universo se enferma. Claro, alguien dirá terremoto, temblor, bueno, también, pero sobre todo cuando el universo se enferma, ¿no? Y el universo se enferma en el mundo andino desde Caral en adelante, cuando la gente pues no cumple con los rituales que los dioses andinos piden, ¿ya? Y cuando recordemos que los dioses andinos, no vayan a pensar que los dioses andinos pues son así como los dioses de ustedes. Bueno, no, los dioses siempre buscan la bondad. No, los dioses andinos pueden ser, como se dice en antropología, trickster, creo, ¿no? Juguetones. Un día te pueden ayudar y otro día te pueden mandar un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, están ahí, siempre esperando que la violencia de lo sagrado. ¿Y qué es la violencia de lo sagrado? El sacrificio, ¿no? Entonces, llega un fenómeno del niño y obviamente la gente entiende que es la sociedad la que no ha cumplido con el rito hacia sus dioses, ¿no? Y ahí ya comienzan a indagar qué es lo que está pasando, ¿no? Tal vez nuestros dioses piden más sangre, ya no quieren que le sacrifiquen una llama, ya no quieren que le sacrifiquen pues chicha. Y es ahí cuando el universo pues sucumbe y trata de encontrar una solución. El año pasado, no, hace 2 años, cerca de Lima, se encontró pues que los Chimú, en uno de estos momentos de crisis climática, ¿qué hicieron? Sacrificaron 500 niños. 500 niños, así, en una, para justamente reordenar el universo, ¿no? El otro Pachacuti, es la conquista, pues, ¿no? Y ahí los españoles recogieron algunas de esas visiones de cómo los propios incas entendían, que ellos habían faltado y habían cometido una serie de errores y que por eso les pasaba lo que les estaba pasando, ¿no? Hay obviamente esta escena que les voy a contar que es muy bonita, que está en Santa Cruz Pachacuti, sale creo de la mitología griega, ¿ya? Pero imaginemos qué pasó entre los incas, ¿no? Ocurre que el inca Huayna Cápac, pues ya ha visto una serie de cometas y de fenómenos que le anuncian lo que va a pasar, ¿no?
Y dicen que una noche, me parece alucinante, alguien debería hacer un poema sinfónico de eso, ¿no? Se aparecen millones de fantasmas que van a ser los muertos por la viruela, ¿no? Que van a traer los españoles. Y ocurre que después en otro día se le aparece un niño, un enanito, no sé qué cosa, Dinka Huayna Cápac, y le da una cajita. Eso sí es griego, ¿verdad? Eso es griego. Pero más o menos da a entender lo que quiero decir, esta idea de los oráculos que anuncian, ¿no? Entonces el Inca abre la cajita y de ahí salen cientos de mariposas que se irán a transformar en la sarampión, en el sarampión que va a matar a cientos de miles, ¿no? Por ahí va la cosa, es una cosa ritual, ¿no? Tiene que ver cómo se enferma el universo por no cumplir los ritos con los dioses. Sí, si hay otra pregunta. ¿Por qué la gente, a pesar de saber quiénes fueron dictadores corruptos, a pesar de las pruebas, siguen creyendo en estos? ¿Será por ignorancia? No, nada de ignorancia. Es porque acá hay un amor a la figura autoritaria. Eso sí lo he estudiado, ¿ah? Hay un amor al autoritarismo, al macho, al caudillo, al que puede resolver los problemas de un día para otro, al que te dice, yo voy a tomar un avión y voy a traer vacunas, al que se sube a un tanque desde Tacna y dice que va a bajarse a la dictadura, al que mata policías en un pueblo y dice que va a traer el nuevo Perú. Al dictador que sale y dice, terminó el tiempo de la oligarquía y el patrón ya no comerá de tu pobreza. Esas cosas admiran, admiran, claro que admiran. Es el personalismo es visto por la gente como más expeditivo, es visto por la gente como mesiánico, es visto por la gente como admirable. Es visto por la gente y en muchos casos dentro de la noción de populismo como el único al que sin intermediarios pues puede venir y darme algo para resolver la dádiva, ¿no? La dádiva. No me sorprende, ¿no? Es una estructura virreinal que ha quedado hasta el día de hoy, pero prostituida. Es la imagen del rey, pero prostituida. El ejercicio que me encanta hacer también entre los muchachos en la universidad es este, medio malévolo, ¿no? Yo les pregunto a los muchachos, ¿quién gobierna el Perú? ¿Cómo que quién gobierna el Perú? Sagasti. ¿Quién gobierna el Perú? Pues ¿cómo que quién gobierna? Vizcarra. ¿Quién gobierna el Perú? Por favor, el presidente Humala. Y la respuesta correcta no es esa. La respuesta correcta ante quién gobierna el Perú, el pueblo, organizado en tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y el presidente está en el Ejecutivo con los ministros. Ya, demasiadas palabras, la gente no lo dice porque la gente sigue pensando en un rey. Les recomiendo, es un libro ya viejo, que me gustaría actualizarlo, si pueden leer mi libro que justamente se llama Buscando un rey. Porque ¿cuál es la tesis? Está libre, está en acceso libre en Internet. ¿Cuál es la tesis ahí? Que los peruanos pues siguen anhelando la figura de un rey, ¿no? Miren ustedes cómo tratan a los presidentes. A mí me encanta que me inviten siempre al 28 de julio a la misa Tedeum de la Catedral de Lima, no por un afán místico, sino porque sencillamente me encanta ver la ceremonia barroca en donde el presidente es tratado como un rey. La música es increíble, la ceremonia es increíble, los símbolos del poder son increíbles. Yo sencillamente me siento pues como si estuviera viendo a los virreyes, ¿no? Después viene el besamanos. Después, no ves vivir en la corte de virreinal. Salgo fascinado de eso, ¿no? Y también entristecido, ¿no? Porque si hay corte virreinal, nosotros quedamos como súbditos, pues, ¿no? Y eso es algo a lo cual sí me rebelo, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué opinión te merece? La gente no denuncia porque no cree, porque sabe que nada va a cambiar o por las represalias del ciudadano, del denunciado, perdón. No, yo creo que eso sí ha cambiado, ¿eh? Las redes sociales sencillamente nos han transformado, y disculpen la expresión, en monos con metralleta, ¿eh? Y yo prefiero eso al silencio, ¿no? Comparemos épocas, nada más.
La última Navidad donde todos fuimos felices, en el 2019, mi cuñado, que es de Kentucky, me dijo una cosa muy, muy bonita, ¿no? Era su forma de felicitarme, no sé por qué me lo decía a mí, pero bueno, se lo cuento, ¿no? Él me felicitaba por cómo estaba funcionando el Perú, porque él no podía creer que todos nuestros presidentes estuvieran presos, ¿no? Entonces él me decía, oye, qué increíble es el Perú. Todos los presidentes están presos, ¿no? Entonces ustedes dirán, no, pues esa es justamente la prueba de que todo está perdido. No, mi cuñado pues lo veía de una manera diferente. Porque si todos nuestros presidentes están presos, pues ¿qué implica eso? Que ya no pueden escapar como antes. A ver que alguien hubiese intentado meter preso a Odría. A ver que alguien hubiera querido iniciar pues ¿cómo se llama? Una investigación a Velasco por los sucesos de febrero del 75. A ver, pues, que alguien hubiera querido, pues, detener a Sánchez Cerro apenas terminó su gobierno. Bueno, no, no terminó su gobierno, lo mataron, ¿no? Estas cosas eran impensables, impensables. Ahora eso ha cambiado radicalmente. Acusamos todos y nos hemos vuelto, pues, una especie así de, me hace recordar el Politburó soviético, ¿no? Yo acuso y ahora me toca acusar a mí. O salen, ¿no? Acuso a este. Bueno. Parece que la gente ya se indigna más y tiene más valor. Y si en una democracia pues hay indignación y hay valor, pues hay futuro, ¿no? Creo yo. ¿Sí? ¿Considera que la educación ayudará a apaciguar la corrupción o cuántas generaciones deberán pasar para lograr neutralizarla? Bueno, ahí sí tengo malas noticias, pues. Yo he enseñado 10 años en un colegio. Y he enseñado a tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y ahí me descubrí, pues, qué falaz es el rollo de la educación. Cada vez que alguien me dice, solo la educación nos salvará, es casi, me hace recordar ese eslogan de dile no a las drogas, ¿no? Tan inocuo, tan ineficaz, tan insulso, ¿no? Está dentro de lo que la filosofía de la posmodernidad ha llamado el agotamiento del lenguaje, ¿no? No a las drogas. Se ha repetido tanto que ya nadie se lo cree, ¿no? La educación nos salvará. Se ha repetido tanto que nadie se la cree. A los que están aquí presentes, que no sé cuántos serán, pero a los que están aquí presentes, no los veo, pero a los que están aquí presentes les recomiendo que hagan una gran investigación y un bonito libro que creo yo que sería un gran libro, ¿no? Hagan ustedes la lista o la prosopografía de los más grandes corruptos del Perú y vean ustedes de qué universidades salen. Y se van a quedar maravillados. Los grandes corruptos del Perú son los más educados. Tienen maestría, tienen doctorados, salen de las top universidades del Perú. ¿Qué ha pasado ahí entonces con la educación? ¿Qué ha pasado entonces ahí con la educación? Les hago recordar nomás el caso de un rector de una universidad privada que cuando se destapó un escándalo por cobro de moras indebidas, el señor, que también es uno de los más importantes juristas, salió por televisión nacional y dijo que la universidad estaba imposibilitada de cumplir la ley. O sea, que una universidad y que el jurista más importante diga que esa universidad estaba imposibilitada de cumplir la ley, ya nos dice mucho, pues, de qué está pasando con la educación. No, 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 a la educación, discúlpeme, pero yo creo que la educación necesita, pues, una quema de pradera y comenzar de nuevo, ¿no? Tal vez porque la educación se ha quedado pues en la época de la ilustración, ¿no? Llenarnos de contenidos y de datos, ¿no? En el colegio, pues, a mí debieron haberme enseñado cómo pagar en la SUNAT, cómo funciona la SUNARP, cómo se paga la luz, responsabilidad social, capitalismo gerencial. Más que el método Ruffini, más que las leyes de la trigonometría, más que las cadenas de carbono, creo yo, ¿no? Creo yo, no sé. Soy así de duro, pues, también, ¿no? Ah, antes que me venga también la pregunta, tampoco creo en la juventud, ¿ah? O sea, ahí me acuerdo de mi maestro, el doctor José Antonio del Busto, que él siempre decía que quería ser viejo. Bueno, yo también estoy en esa, quiero ser más viejo todavía, ya quiero salir de esta juventud, porque no, pues estoy muy desilusionado de la juventud, porque cada vez que la veo, veo pues que... No, mejor no les digo porque después se van a deprimir. Bueno, algo más.
Ya me deprimí yo, por ejemplo. ¿Qué alternativa y estrategia de solución plantearía para el tratamiento exitoso de la corrupción, tomando en cuenta que su origen se inicia con la práctica de la mentira en la vida diaria por cada persona? Lo que pasa es que esa es una pregunta que justamente me hicieron en los cursos de la maestría de control gubernamental, ¿no? Y es que creo que todas las leyes están dadas. Es decir, ya no creo que falte una ley para combatir la corrupción. Todas las leyes racionales están dadas. El asunto es, ¿qué pasa que no se cumplen? Pues, ¿no? Entonces, yo creo que debe consolidarse tal vez esto que llamamos comunidad ciudadana, ¿no? Es decir, la opinión pública, gente que se indigne, gente que proteste, gente que sepa que no es súbdito ya, y gente que también, pues, como cada día veo, muy tímidamente, pero lo veo, ¿no? Que se resista a la corrupción, ¿no? Ese joven, que por lo menos me da cierta esperanza que cuando lo para el policía y este pues le pide alguna coima, él le dice, no, yo voy a pagar, yo voy a pagar. Entonces eso es un avance, ¿no? Y por otro lado, es una cosa que me olvidé de decirle, la situación del Perú pues en muchos casos es de subsistencia, ¿no? Y cuando viene el temor a la muerte y cuando viene el hambre, ahí la ética, la moral y la educación se ponen en paréntesis, pues, ¿no? Claro, ¿no? El caso de las vacunas ha sido así de triste y patético, ¿no? No me puedo dar el lujo de enfermarme. Yo debo sobrevivir. Y como yo debo sobrevivir, por favor, permítame poner en paréntesis mi moralidad, pues. Primero es la vida, ¿no? Y yo creo que en el Perú las fuentes de la corrupción tienen que ver, pues, muchas veces con la supervivencia, ¿no? Y si la supervivencia, pues, es lo que rige, obviamente, pues, la corrupción está ahí como supervivencia, pues, es una escala muy elemental. Vivo o muero. Y si quiero vivir y está este camino torcido, bueno, pues, después iré donde el cura y que el cura me perdone, ¿no? Sí, algo más. ¿Cómo el papel de la prensa repercute en que exista más control social e institucional a través de los personajes que denuncian estos temas? Perdón, a través de los reportajes que denuncian estos temas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Cada día veo que los reportajes de investigación destapan, ¿no? Y vaya que tienen mi admiración, ¿no? Admirable, pues, quien destapó la cantuta, ¿no? Admirable, pues, quien destapó el Vacunagate. Admirable, pues, quien destapó las malcriadeces de Nixon, ¿no? Admirable, pues, aunque no sé si admirable, ¿no? Porque ya sabemos quién fue el que filtró quién fue la señora que filtró el Vladivideo, ¿no? Pero sí admirable quien recibe y denuncia, ¿no? Se juega la vida, ¿no? Se juega la vida. Y ese es el asunto, pues. ¿Cuántos estamos dispuestos a jugarnos la vida? Yo me la llevo fácil porque ya les he dicho, en mis libros yo, así como decía, creo que Lope de Vega o Quevedo, ¿no? Yo leo con mis ojos a los muertos, ¿no? Entonces yo puedo decir, José Rufino Echenique, tremendo corrupto, el peor presidente, y no me va a hacer nada, pues, José Rufino Echenique, ¿no? Pero a ver si me voy a atrever a decir en voz alta otros nombres, ¿no? Entonces, sí, pues, a veces somos tibios, y ya saben, y usamos el lenguaje bíblico, lo que les pasa a los tibios, ¿no? Ah, felizmente que pues en la ciudad de Sodoma también habían algunos justos, ¿no? Pero bueno, tampoco eso bastó, ¿no? ¿Algo más? El cambio de modelos de control del sistema de tribunales al sistema Westminster y el sistema napoleónico, ¿no es acaso un proceso que propicia corrupción por ser incompatibles entre sí? Ahí deberé reconocer mi ignorancia.
Pues no conozco ni el sistema Westminster ni estoy tan enterado del código napoleónico. Disculpe. Reformas podrían incluir una ley que establezca los principios reguladores generales del financiamiento político, las donaciones de las campañas y los marcos formales de las organizaciones. Lo que pasa es que hay que ser ingenuos para pensar que una campaña política no recibe donaciones, no pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la política funciona con gente que tiene intereses de que un candidato llegue al poder. Es legítimo, no tiene nada de extraño, ¿no? No sé, pues, si esos controles son efectivos, ¿no? En algunas partes eso es muy secreto. Hay gente que no quiere que la revelen como donadora, ¿no? Yo sería tal vez esa idea, ¿no? ¿Por qué tiene que haber ese recuento? Lo que pasa es que ya estamos en el mundo de la desconfianza donde creemos que cualquier donación viene con un interés subalterno. Pero si viene con algún interés subalterno, no lo vamos a saber en el momento de la donación. Lo vamos a saber luego, ¿no? Entonces, es un problema complicado que yo francamente pues tampoco se trata de regular absolutamente todo, ¿no? Porque a las finales terminamos como esta ley que dice que ningún candidato puede dar un obsequio que supere los 30 soles. Y la vez, creo que es así, ¿no? Y la vez pasada en clase sacábamos la cuenta de qué se puede regalar con 30 soles. 30 soles es para comprar un súper regalo. O sea, si a mí me permiten como candidato regalar algo que cueste 30 soles como máximo, pues puedo comprar un bonito pantalón, puedo comprar una bonita camisa, una bonita corbata, y puedo comprarme lealtades de esa manera, ¿no? Entonces, esas regulaciones a veces, pues, terminan en este raciocinio ilustrado absoluto de que todo controlado impide la corrupción, y eso ya está demostrado que no pasa tampoco. Sí, algo más. ¿Cuál es la estructura del sistema capitalista y del sistema socialista y o comunista que las hace más o menos compatible con la corrupción? ¿Me puede repetir la pregunta? Lo que pasa es que se cortó la primera parte. Sí. ¿Cuál es la estructura del sistema capitalista y del sistema socialista y o comunista que las hace más o menos compatible con la corrupción? Bueno, ahí el lío está mal, pues. O sea, socialismo y o comunismo, no, pues no son lo mismo. Esa es otra gran discusión que la gente debe tener. No es lo mismo decir soy socialista que ser comunista, ¿no? El socialista, pues, principalmente es el sistema que crea en la igualdad y que la igualdad se alcanza a través de la apropiación de los medios de producción para repartir entre todas las ganancias por igual. Mientras que el comunismo es el método para lograr ese verdadero socialismo a través de la lucha de clases y la violencia revolucionaria que va a constituir una dictadura del proletariado que va a terminar con la explotación del hombre por el hombre. El asunto es que está demostrado históricamente, y solamente pondremos como ejemplo a la Unión Soviética, que ese sistema, el comunista, pues termina justamente en una dictadura con un líder superpoderoso que maneja la verdad única a través del partido único y que sencillamente, pues, termina corrupto per se. En cambio, la democracia liberal capitalista, hay tanta discusión, presume su libertad. Hay diferentes partidos políticos y una lucha política que visualiza mejor a la corrupción, ¿no? Entiendo yo, creo yo. Hay mayor facultad de que existan medios de control. Por eso deben desaparecer de nuestro vocabulario político conceptos como este: Congreso obstruccionista. Ningún Congreso es por naturaleza obstruccionista. El Congreso tiene que ser un sopeso del poder ejecutivo. Es su deber, su responsabilidad. Si un presidente considera que tiene un Congreso obstruccionista, es que está extrañando tener el poder absoluto, ¿no? Y eso pues solamente pasa en estos regímenes comunistas. Que más que ser la dictadura del proletariado, terminan siendo la dictadura de
un líder al cual se le rinde el culto a la personalidad y se le esconde pues toda corrupción, ¿no? Sí. Es solamente una cuestión de control y de protesta y de libertad de acusar, cosa que no pasa en los regímenes pues comunistas y en algunos regímenes socialistas, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Para terminar, lo que se sabe según la lectura de la historia es que en toda organización humana, sea cual fuera, los que ostentan el poder siempre son corruptos. ¿Se puede afirmar que la corrupción es la sombra del hombre? Según usted, ¿cuándo acabaría la corrupción? No, lo que dije al inicio, no. He estudiado la violencia y he estudiado la corrupción y resulta que la gran lección que tenemos que sacar es que nunca van a desaparecer, porque es una ingenuidad pensar eso. Es como decía Max Weber, ¿no? Es pensar, pues, si piensas eso en política, es que eres un niño políticamente hablando, ¿no? No van a desaparecer. Y no pueden desaparecer porque en la contingencia de la política, pues, a veces son hasta necesarias, ¿no? No existe la perfección, no existe lo absoluto, no existe la paz perpetua, como decía Kant, ¿no? Pues Kant creía pues en la paz perpetua, ¿no? Eso solamente pasa en el mundo de las religiones, ¿no? Las perfecciones solamente existen en la fe y en la religión, ¿no? Lo que dije, ¿no? Es, nadie va a poder desaparecer estos fantasmas, estos demonios, pero lo que sí se puede hacer, y yo creo que el sistema democrático liberal apunta a eso, es tener la oportunidad de ver al demonio y tal vez reducirlo y tal vez en algún momento meterlo en una botellita, esa figura, ¿no? Así como el diablo cojuelo, no sé si conocen esa historia barroca. Y a veces se escapará, pero lo tenemos pues dominado, ¿no? Recuerden, si alguna vez han leído alguna fórmula de exorcismo, el primer requisito para dominar a un demonio es saber su nombre, ¿no? Mencionarlo. Entonces, así ya se hace bastante, ¿eh? Si algún día tienen problemas demoníacos, ¿no? Pero si esa analogía la trasladamos a la corrupción, pues felizmente ya ocurre que cada vez se le dan algunas conductas que nosotros teníamos como normales el nombre de corrupción, ¿no? Yo me acuerdo de una película muy buena que se llama JFK, en donde el fiscal Garrison, citando creo que a Shakespeare, hace esta frase con respecto a la traición, ¿no? La traición no prospera, porque si prosperara, la gente no la llamaría traición, ¿no? Entonces, felizmente, nosotros pues, ya tenemos la palabra corrupción muy interiorizada y creo que, a diferencia de otros tiempos, la repetimos con mayor fuerza, con mucha energía, a veces no somos escuchados, a veces sí somos escuchados. Ahora pues estamos viendo que algunas vacunas están yendo, ya fuera de la vacuna Gates, ahora ya en estas semanas, las vacunas están yendo en gente que no debe estar y ya la gente protesta, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya los ojos están más atentos y la palabra se repite. Y si la palabra se repite así como decían los egipcios, si una palabra se repite es porque existe y se puede pues emprender. Queremos agradecer la participación de Eduardo Torres Arancibia y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. No, muchas gracias. Hasta luego. Invitamos el día de mañana, viernes 23, a las 7 de la noche, a participar de la conferencia magistral La toma de decisiones en el sector público, que estará a cargo del ponente Miguel Ángel Abanto Cruz, doctor en gestión pública y gobernabilidad. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.